Atención, pueblo trabajador. Hoy, en el diario Extra, el de mayor circulación de Costa Rica y el más vendido, el ministro de Hacienda nos aterroriza. Dice que el déficit fiscal es de 9,7 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto a final de año, porque hay un hueco fiscal de 3.600.000 millones de colones. ¡Qué barbaridad! Claro, claro. Y esa suma es producto de dos años, 2018-2019, de esa gran, gigantesca estafa tributaria, corrupción tributaria. Por ejemplo, los megaconsorcios que declaran pérdidas o que declaran cero ganancias. Y ese Ministerio de Hacienda siempre viendo para otro lado. ¡Qué barbaridad! Ahora dice que hay que rebajar salarios. Por eso vamos a, por eso y otras razones, vamos a salir el lunes 27 a la calle en manifestación de vehículos con el protocolo sanitario. No podemos permitir que se siga cargando esta crisis sobre la espalda de los trabajadores. Hay responsables directos de lo que está pasando en Costa Rica, pero el principal responsable son los ministros de Hacienda que han pasado por ahí y que se han hecho la vista gorda. Ahí estuvo doña Rocío Aguilar, que ahora está muy bien acomodada en la Superintendencia de Pensiones. Ahí está ahora el señor Elian Villegas. Don Rodrigo salió y después de que salió dio a conocer que 3.800 millones se habían perdido por evasión y elusión. Hay responsables directos de lo que pasa en Costa Rica y esta crisis no se puede recargar sobre los que menos tienen. Dos años a 3.800 millones de dólares cada uno haría que no existiera hueco fiscal alguno y que sobrara plata. Pero esto no se lo puede cobrar al pueblo trabajador y si nos movemos, lo logramos detener. Somos Albino Valdez Barrantes y Walter Quesada Fernández de la NEP a su servicio.